Vendrán muchos de Oriente y Occidente al reino de Dios. La Iglesia católica, precisamente la palabra católica significa universal. No es la Iglesia de España, no es la Iglesia de Roma, no es la Iglesia de Europa. Es la única Iglesia que está presente en un lugar, en un conjunto de personas, en un territorio, en una nación, que es la única Iglesia de Cristo. Por eso Jesús advierte a sus discípulos, a ver, se acabó de que somos el pueblo exclusivo, elegido, y que eso se transmite por raza, ¿no? Dios es el Dios de todos los hombres, de todas las razas, de todos los pueblos, de todos los idiomas, y estamos llamados a ser uno en ese Dios. Pero Jesús dice a sus discípulos, vendrán de Oriente y de Occidente, vendrán de todos los sitios, y ese será el gran gozo de Dios. Y tiene que ser el gran gozo de los hombres. Entonces nos alegramos cuando alguien se convierte, nos alegramos cuando alguien se acerca a Cristo, no porque somos más, porque digamos tenemos más poder o somos un grupo de presión mayor, todo lo contrario. Nos alegramos porque un ser humano más, que estaba perdido, que estaba en tinieblas, que no encontraba una razón para su vida, que vivía en tinieblas y en sombras de muerte, ha sido iluminado por Cristo y ha conocido los caminos que conducen a la paz. El corazón del creyente siempre era un corazón católico y tenemos ese deseo, Dios mío, que todos los hombres te alaben, que todos los hombres te conozcan, que todos los hombres encuentren en tu cruz un consuelo y en tu resurrección una esperanza. Amar a la humanidad es desear que la humanidad se llene de Cristo. Hace pocos días, el domingo pasado, celebrábamos a San Francisco Javier, el patrón de las misiones. Este hombre tenía un fuego en su corazón porque amaba tanto a los hombres que entendía muy bien que el mejor modo de amar a los demás es llevarles a Dios, que conozcan más a Dios y que se llenen de Dios. Y por tanto, sí, tenemos que tener mucho deseo que vengan de todos los sitios, Señor, de los barrios buenos, de los malos, barrios malos, de la gente rica, de la gente pobre, de la gente que se ha equivocado mucho, de la gente que no se ha equivocado nada. Todos estamos llamados a vivir en comunión con Él. Y la medida en que no tengamos ese deseo, no estamos sintiendo con Cristo ni estamos sintiendo con la Iglesia. Es el Dios de todos y es el Dios para todos. Cuando el Papa Francisco insistía a los jóvenes este verano, todos, todos, todos caben en la Iglesia. Tienes razón. Y ojalá que todos esos que son llamados a la Iglesia puedan vivir esa iluminación interior, esa conversión interior para efectivamente entiendan el amor de Dios, nos convirtamos de nuestros pecados, que nos tenemos que convertir y encontremos en la Iglesia un hospital donde se nos cura, donde se nos alimenta con el pan de la vida, donde se nos enseña a seguir a Cristo renunciando al pecado. ¿Que luego tendremos defectos? Pues sí, pero con esa conversión del corazón que todos, todos necesitamos cada día. Por tanto, sí, nuestro Dios es el Dios de toda la humanidad. No de un continente, no de una patria, no de una raza, no de un tipo de gente. De cualquier ser humano, allí donde tiene existencia un ser humano, tiene razón de ser la existencia de Cristo. Porque Cristo es para el hombre y el hombre es para Cristo.